aquí tengo un costillar de cerdo, tengo 4 dientes de ajo y tengo este sazón. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a machacar los 4 dientes de ajo en mi pilón para así adobar las costillas. Y ya tengo aquí mi ajo machacado. Ahora le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Le voy a agregar un poquito de orégano seco. Ok, y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar las costillas. Y aquí ya tengo las costillas cortadas. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerle el adobo que ya hice. Y las voy a revolver muy bien. Esto huele delicioso, muy rico. Ok, ahora le voy a echar un poquito de páprica para que le dé un poquito de color. Y vuelvo a revolver un poquito. Y aquí las dejo reposar unos 15-20 minutos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar a esta olla para ponerlas a hervir hasta que estén blanditas o estén suaves la carne. Y le vamos a agregar agua hasta que las tape. Y esta es la cantidad de agua que le puse, así que vamos a tapar la olla y esperar unos 15 minutos hasta que la carne esté bastante cocida o haya ablandado. Y en lo que hierven las costillas les voy a ir enseñando qué más voy a necesitar para guisarla. Aquí tengo una lata de salsa de tomate, un sazón Goya, 4 hojas de laurel, sofrito por supuesto, pimiento rojo, 2 papas grandes y 2 zanahorias. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pelar y cortar las papas y la zanahoria. Ya han estado hirviendo por unos 20 minutos, ya la carne está lista, así que vamos a agregarle los ingredientes. El pote de salsa, el sofrito, los pimientos rojos, el sobrecito de sazón, y las 4 hojas de laurel. Revolvemos un poquito. Y las dejamos aquí unos minutos. Dejamos hervir unos 5 minutitos más y luego pues le agregamos la zanahoria y las papas. Bueno, a este punto ya tiene que haber agarrado el sabor de los ingredientes, así que vamos a añadir las papas y la zanahoria.
Bueno, si te gusta esta receta, te invito a que la hagas en tu casa, la prepares para tu familia o para ti. La puedes acompañar con arroz blanco o simplemente la puedes comer así, ya que tiene papa, tiene zanahoria, tiene caldo y es una comida completa. Bueno, gracias por acompañarme hasta el final y si te gustó este video, compártelo, regálame un like y te espero de vuelta. Bye.